Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. El condado de Maverick realiza una evaluación por los daños registrados en la tormenta severa de la madrugada del domingo, donde la herradura fue uno de los sectores más afectados, señala el juez Ramsey Inglis Cantú. La área que fue más afectada fue el precinto 2, donde estamos viendo situaciones que tenemos que tocar el tema de la infraestructura, drenaje de la área para sacar lo que es agua fuera de lo que son ciertos aspectos de la colonia de la herradura. Esta colonia pues realmente fue construida ya con tiempo, pero está construido bajo lo que es el nivel. Entonces vemos un parte de lo que es de la colonia que está bien, otro parte que está bajo lo que es una taza, y luego vemos lo que es el otro parte que está al nivel alta. Tenemos que presentar más que nada a la corte los siguientes planes de lo que es la estructura o infraestructura que se tiene que poner dentro de esta colonia para que podamos arreglar eso. En el precinto 4 vimos los temas por la calle Oaxaca, que estuvieron lo que es ahí con lo que es una situación. Gracias a Dios no fue tan grave, pero sí es algo que tenemos que arreglar. Realmente lo que he visto yo y lo que veo es de que mucha gente dentro del condado, negocios y casas realmente se han tomado lo que son posesión de los canales. Y en esas situaciones pone lo que es en peligro no solamente a ellos, pero sino también a lo que es el resto de lo que es del condado.